Muy buenas. Ah. Zagales, zagalas, otros seres o... ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos? Estamos, que Te no es pelea poco. con el OBS. Madre mía, qué pesadilla, ¿eh? Joder. Cuando crees Programa más cabrón. que te va a funcionar bien, todo está mal. No, no. Además, hay días de estos que, venga, vamos a grabar, venga, que tenemos poco tiempo. Sí, sí, Toma, sí. tres cuartos de hora. Exacto. Pero bueno. Este canal, ¿qué sería de este canal sin los fallos técnicos, sin todo? Vamos, y lo que no se ve, joder, si fuera lo que se ve. Ya ves. Bueno. ¿Qué dónde coño estamos? ¿Dónde vamos? Que yo ya ni me acuerdo. Pues yo tampoco. Así que estamos de apañados. Y se acabó. Tío, lo de la cinta. A Esta ver. cinta al final no ha petado la lámpara, pero estoy seguro de que era eso, tío. Y Es creo que de verdad, hecho para pillar la arriba... llave, ¿no? Hay que grabarlo, sí, hay que grabarlo haciendo que sea muy agudo, porque me acuerdo que se petaba el jarrón que está encima del piano. Coge la Joder. cinta. Joder, espera. Y nos quedaba mazo, creo que arriba no hemos visto una mierda. Sigue tocando Qué preparado lo para. tenemos todo. ¿Cómo que sigue tocando? Sí, que hay que parar el cassette antes. Está tocando el cassette, eso suena. Cassette, estéreo, hi-fi. Cantoria, 1983. El IFI, ¿verdad? ¿Qué arte tiene subiendo este hombre siempre? No sé por dónde Piri, era, ¿eh? Yo estoy yendo aquí un poco. Ah, Ah, mira. pues mira qué Mira, bien. su subconsciente te ha Vale, traído. era ¿Ves? esto, ¿no? Que decías tú del jarrón. Eso hacía un petiscan. Pero entonces, mira a ver si hay algún puto botón o algo para que vaya más rápida la grabación o... No parece funcionar el altavoz, dice. No, pero no era eso. Pon el disco a ver qué sonaba. Tiene que sonar lo del meteorito. Pulsar viejo disco con vitrola. Voy a meter una vitrola. Y... Esto. Ah, y hay que grabar esto, ¿o cómo? Claro, pero tienes que grabarlo cuando el sonido pete el jarrón. O sea, mira a ver si puedes acelerarlo o algo. Toca los Ah, botoncicos. vale, ya entiendo. ¿Los botones de dónde? No sé. Los botones, a secas. No, pero pon el que es, a ver si te pone algo por ahí de un botón o... ¿Qué es casete? Casete, Casi. vitrola, disco, vitrola. Disco. Buah, tío, pues estoy seguro que era aquí. El jarrón ese tiene que petar. Lo puedo mover. ¿El qué? El altavoz este. Sea, primero tiene que petar el jarrón y en ese momento es cuando No, grabamos. sé que grabas algo tan agudo que peta el jarrón. Y es como que te indica que es... Es que, tío, Ah, que me llama. Parece abrirse. No sé, tío, no Barra de sé. cristal. Llave interna. No, solo tenemos un puto disco, ¿no? El disco que ya he puesto y la cinta de cassette para grabarlo. Pues grábalo otra vez, pon la cinta, ponla a grabar y a ver si puedes dar algo, tío. Ahí, tú toca todo ahí. Empuja el disco, la mierda esta, lo que sea. El casete. Mi tío Paco era el Paquiro, tío. Vendían cintas suyas en las gasolineras. Era horrible. Hacía como los punkis y lo llamaban K7s a los casetes. No, era de rumba. Ah, bueno. De rumba catalana. A ver, tío, ¿cómo hago yo esto? Usar. No, usar, no, encender. Enciende. Suena algo que no lo oigo, tío. No, ahora no. No, espera. Pues enciende el disco, no, la vitrola esta. Tampoco. O sea, peor que antes. Ya hay un disco puesto. Vale. Pues. Bueno saberlo. Tirar disco a tomar por el culo. Ahora. Vale, pero... No, pero algo que... Es que no peta el jarrón, tío. No hay ninguna palanquita, no hay...
No sé, empujar el disco, o hay algo en la grabación que al final peta el jarrón, No, o sale ahí dale el para ruido y ya adelante. está. Esto es lo malo de no hacer esto en directo, que no sabemos, no tenemos ni puta idea, a ver. Sí, en la tele lo que tengo que poner. No. No, Vamos, que yo recuerde, no. no. No, que además no se oye nada aquí. Estamos jodetis. Venga. No sé, pues vamos a explorar, ya se nos ocurrirá algo. Ya te digo, yo me acuerdo que el jarrón se iba a tomar por el culo. Ahora, por si acaso. Que no lo coge. Y habrá que tocar el. No puedo tocar eso. Es que vamos a tener que usar a la otra tipa para que toque el piano. Pero no, pero esto se hacía con el capullo este, no sé. La palanca esa de la vitrola no Nada, te no, deja. no, es que no. Ni me lo marca. Buah, tío, pues lo mismo es que era otro disco, pero yo me acuerdo que lo ponías y petaba el jarrón. Quizás otro disco. ¿Dónde hay otro disco? No podías o ponerlo al revés, o no puedes reproducir el cassette. Bah, da igual, bah, vamos, vamos a otra cosa, que si no nos vamos a tirar aquí. Vale, en el otro lado estaba lo de las pinturas, ¿no? No me acuerdo. Siempre es muy bonito oler pintura. Esto. Vamos a recargar energías oliendo pintura. Claro. La viscosidad seca, que de toda la vida Deliciosa. calzoncillo acartonado. No, pero era por arriba, teníamos por arriba un montón de cosas que no habíamos visto. Tiki 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 tú. Aquí coño había. Bueno. Vas a ver. Si ya están abiertas, es que no hemos encontrado Joder, macho, no me acuerdo que tuviera tantas escaleras esto. nada. Sí, no, buena choza. Estos de los Edison tenían cuartos. Sube. Ahora. Venga, pues ponte a abrir todo. En una está el mongolo. Mira, ahí tienes algún piti. Moneda de 10 céntimos. Vale, ¿qué es esto? Radio. Se ha ido el sonido, ¿no? No, no es, no hay sonido. No digo el mío. Ah. No, yo te oigo. Ah, pues, por poco tiempo. Estupendo. ¿Qué Y dices se lo tú? echó a re... Díselo a este señor. No puedo hacer que funcione, puede ser que le falte una pieza. Ya estamos aquí haciendo de arreglar cosas. Enchufe de tubo. Arregla cosas. Me gusta eso. ¿Me oyes? Micrófono, sí. Vale. Coge radio. No, usar radio. No Eso está no era encendido. para contactar luego con los No sé, si es que yo extraterrestres. como no he jugado, Ah, mira, una pondré escalerita. esa escalera aquí, pero bueno. Joder, también mira cómo la sube, ¿eh? Tiene que ser chungo hacer eso en la vida real. No se coge ni con las manos, va ahí andando tu, 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 tu. Vaya Aquí pedazo de está. altavoz. Aquí está el tentáculo verde. I'm a rocker. Disco sax. ¿Qué Ya dice ves. esto? ¿No hay un hablar? Mi vida no tiene objeto. Nunca seré nadie. Comer tanta comida no he servido. Ah, mira, aquí hay otro disco. Aquí, ahí, vale. Vale, que no sé lo que sea. Hay otro cassette aquí. Encender. Grupo de música. Suena un ruidillo. A ver si este sí lo puedes modificar, a ver si puede ir más rápido. De usar disco con música. Oye, es un compact disc, dice. Joder, tía, ya No tenía lo... aquí compact disc, madre mía. Que ahí no hay más botones, o sea, si le das a qué es, no te pone nada más por ahí. Equipo de música. Solo equipo de música. No. Vale.
cuadro, No, póster. vete para la derecha. Está por ahí el canalla este. ¿Qué es esto? Coge la llave. Ah, llave amarilla. Pues yo ahí lo veo un poco loco, pero bueno. Bueno. ¡Hala! Hola, fíjate. No Pues se nada. puede hablar entonces. Vaya. No. Lo que te digo que contrasta mucho con los juegos de sierra de esta época, que los de sierra era mucho hablar y mucha descripción, y aquí esto es lo que menos hay. A granazo, ¿no? A saco Paco. No hay cortejo. Venga, pues la otra. Graba, 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 Sí. graba. Si algo hemos aprendido, es que hay que grabar todo el rato, vamos. Toma Vete, ya. vete, 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 Ah, vete. vale. Uf, qué Ya me potra has voy. tenido. Qué potra has tenido, chaval. No, no, vete. Mierda. No. Cerra puerta. Dios, chaval. Iba a saco, ¿no? La mujer esta. Bueno. ¿Y ahora qué hago? A ver qué ¿Qué había teníamos, por? tío. ¿Por qué tiene Bernardo? Motosierra, botellas rotas, manuscrito, latas, pincel, tubo de radio. Ah, tubo de radio, esto es. Claro, esto hace falta para la radio de antes. Vamos a ver si. ¿Qué radio? La que había aquí arriba. A ver, vuelve a abrir, a ver si te vuelve a salir. Pues ha ido. No quiero. Pero ten cuidadico, ten cuidadico. Vete, vete, Joder. vete. Es que hay una llave ahí, si te das cuenta. No, no me fijo. Te va a trinquete, te va a Usar. trinquete. ¿Ves? Ya he arreglado la radio. Muy rico, mira. Llevamos Ah, 10 minutos y que ¿para qué sirva para valdrá? esto, sí. No lo sé. Usa radio. Ah. Hostico. El de la tele, ¿no? Te daba un Cinco, cinco, número. cinco, seis. Vaya. Bueno, dejémoslo estar, ¿no? Por ahora. A ver, ¿dónde, qué hago? Ahí está la hija puta, la vieja, al otro. Este, a ver, ¿no? Este. Sí, ahí va a estar el otro, el monger este, seguro. Joder. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Joder, qué peligro tiene este piso, ¿eh? Entonces hay que llamar al timbre para que el pavo se vaya y entrar en su cuarto. Que creo que ya lo hicimos y cogimos el hámster. Pero debíamos explorar más. Así que baja uno, que dé al timbre. Ah, mira, teníamos la llave del grifo tú. Acuérdate, que la pillamos. Sí, la tiene el otro. ¿Dónde era el otro gilipollas, eh? Qué bien te cae, ¿eh? El Dave, tío, siempre me ha dado un asco, que la mejor decisión del cero de Lucas fue quitar al genio este. ¿Dónde está? Llave del grifo. No, derecha, derecha. Ah, No. con Vale, esto. sí. Vale, Vale, ahora. y ahora. No, puedes vender. Empuja. Good time, Edna. A ver, a la cierra. Ya sé. 15:47. Edna 15:47. ¿Tendría que ver algo con la radio? No, es que hay un código luego en otra puerta. Hay una puerta por ahí que tiene un código. 15:47, no sé si apuntármelo, porque se me va a olvidar. Sí, bueno, yo en mi memoria, vamos. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, vamos a ver. Qué chungos estos juegos. Churunguele, churunguele. Tú vete dándole. Hostia, pilotes. A la vieja le mostré. No, 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 loco, Joder. loco. Mira, había una tarjeta donde el hámster. Tú te fijas en todo, pero yo no. Joder. Ah, porque no estoy jugando, pues te la estás jugando, vete, que la vieja esta quiere jovencito. Qué mandanga. ¿Cómo era el garito este famoso de Madrid que donde iban los chavales jóvenes a que las viejas le echaran fichas y les pagaban todo? Me lo han contado, claro. La brocha del pintor, o no, la boa del pintor, o. Vaya, hombre. Me podría haber Era sacado un mítico. sobresueldo ahí. Sí, era mítico, era mítico. A ver. Señor.
Voy a intentar hacer una cosa. Con este disco voy a grabar otra vez, a ver qué pasa. Mientras no sea la canción del salchipapas, todo bien. Dios, No prometo nada. has visto la última que ha sacado Leticia Sabater, tío? Sale pues como tirándose a los Reyes Magos, a Papá Noel, o sea, es lo más traumático que hayas visto en tu puta vida. Y mira que ver a Leticia Sabater ya es algo traumático, porque Doble trau doble trauma. pensar que me encantaba su programa. Como era toda marcha, ¿no? A todas. No, pues no me acuerdo cómo se llamaba. Por algo será. Ay, Nintendo, que quitó la estatua esa porque tenía tetillas. Claro, Las mujeres. no vaya a ser que existan estatuas con tetas. No vaya a ser que las mujeres tengan tetas y los hombres y. No sé dónde estoy yendo. Vas bien. Ahí. No, aquí no. ¿Por qué no? Si tenías la cinta y el disco, ¿no? ¿Qué querías? Claro, pero tengo que poner el disco en el otro lado. Ah, pues arriba, arriba a la derecha, creo. Madre mía, madre mía. Y venga. A ver. Vamos, Little. Vamos, Little. Usar disco con No disco. te pa ¡No! ¿No te parece que esto ya lo hemos vivido? ¿Cómo que sigue tocando? Joder. ¿Qué tiquismiquis es esto? Vale, ¿y ahora cuál es? El bueno. No es family friendly. Disco. Viejo disco, vale. No, y el que más pillado es disco. Disco es tú. Usa. Tanta polla para la llave que ya ves tú para lo que será. Tiene pinta de que será una mierda con un piano. Pues nos estamos obcecando tanto. Mira, se ha roto, ¿lo has visto? Lo he visto. Ha pitado, ha pitado. Lo he visto, pero Ha petado. no sé si he grabado. Ha petado. No jodas, no jodas. Bueno. Peores nos hemos visto, ¿eh? ¿Qué te vas a autorregalar estas navidades, Edu? Pues eso que te dije, creo que no, ¿eh? No. Joder, es Es que la verdad es que que es una una lástima. pasta, es una pasta gansa, ¿eh? O sea, es una pasta gansa contando los 60 euros de envío, que eso me ha destruido. Qué cabrones, tío, que saquen la edición especial de Monkey Island, ¿no? ¿De qué era? ¿De cómo se llama la empresa esta que hace estas cosas o qué? Limited Run Games. Eso. Que se dedican a eso, los cabrones. Hicieron una versión de Mega CD Monkey Island, Sí. hicieron. Pero te lo cobran, vamos, con sangre de doncella y. Y de unicornio mezcladas. Sí. Hombre, vienen un montón de cosas. Mejor que la que sacaron inicialmente, que por lo visto le cayeron críticas. Y aquí te vienen todos los juegos en CDs, todos los juegos en un USB. Un libreto de diseño y de cómo se hizo y todo eso. Unos pósters, unos pins, una estatuilla, ¿qué más era? Otra estatuilla del Murray. Vaya. Y no sé qué más, pero que 170 euros más 60 de gasto de envío. Sí. Y aparte que te lo envían, si Coge acaso, en 4 o 5 la cinta. meses. Eso no, sí. Joder, si casi está amortizado, ya ves. Y aún así se me queda un poco corta, la edición especial esta, no sé, le falta algo. Y lo que decías tú, lo de que el muñeco sea, no sea el Guybrush típico, sino que sea, o sea el Sí, de la estatua del Telltale, muñeco sino. ese. A mí lo que me Sí. falla es que las ediciones que te dan en físico es en un CD. Y tendrían que darte, pues, lo que tú y yo sabemos. Sí. Las cajitas con disquetes. Es que el disquete, tío, tiene mucha. Tiene otro rollo, tío. El CD, yo qué sé. Que sí, obviamente, pues los que andan en CD, pues en CD, pero es que te viene Tiene más todo, magia. te viene en una caja de estas de, pues, normal. Y ahí te vienen todos. Entonces, pues, un No sé. poco. No meter. O sea, sí me lo pillaría, pero es eso, es que. A ver. Bueno, la puta llave. A ver. Ah, mira. Ah, mira, joder.
Joder. ¿Y esto para qué vale? Llave oxidada. No sé, tenemos mazo de llaves, tío. Ya. Esto va a ser como en Times Gate, que la puerta está al lado de donde coges la llave, o... No, no. No Aquí creo. no va a ser así. Aquí no era tan perro el que lo hacía de. ¡Uf! Hacer un puzzle ahora, pero si ya hemos hecho uno. ¿Y ahora qué? ¿Que quieren otro encima? Madre mía. Y querrán que esté en la otra punta. Con el Time Gate es que reutilizaban todos los escenarios, tío. Al final en las cuentas ya hay cuatro. Bueno, sí, esto Yo ya sigue desde yendo. que el Averno era el patio de la cocina. Joder, macho. ¿Qué está pitando o qué? Sí, ya la he pagado. Vale. Venga, sigamos pues. Pues ahora a buscar puertas cerradas. No sé qué había por aquí. Esto era el garaje. Eso ya estaba abierto, ¿no? Sí, por ahí. Mejor por arriba. Yo creo por arriba. O por fuera, tío. Por fuera no hemos terminado de ver todo. Pero bueno, donde tus huevos camelen. Aquí el código este, a ver. Aquí, uf. Uf, uf. Si es otro día. Esto es... son claves. Estos son Si es claves del otro día. juego. Pues no sé cuáles son. Me parece que peta la casa. Coño. Vale. Suena mal, suena mal, suena a explosión esto. Sí. Alarma, alarma, alarma. Pues métete, métete que te van a trincar. Eso ha Vaya. sido muy sucio. No estamos para florituras. No. No, pero ahí no, no, no. Eso, ahí ya sí que no tienes que. Vete por ahí. Vete por los cuartos para recordar que habían cada uno. Es que no los tengo fresquísimos. A ver Vamos qué a hay ver, por aquí. esto es el laboratorio este, habían diplomas. Que. Febermedi. ¿Esto será traducción o será...? Va a ser una de Fever. En España Por no, eso, Fever era por eso, juguetes, por ¿no? eso, por eso. Hay algo en la pizarra ahí, ¿no? El borrador, ese no lo puedes coger. El texto lo No. lees, ¿no? El texto sí lo ves, ¿no? Lo de Sí, arriba. más. Un poquito. Coge pizarra. No, no, No. no, no. Mesa, lámpara de mesa, pizarra. No. Mesa de examen. No, 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 no. Ah, No sé. esto. ¿No? A Abrir ver, a. con... Prueba Llave. todas. Debe de necesitar una llave especial. Soy especial, la amarilla. Más especial que una llave amarilla. O la esponja. No puede funcionar. La de plata. Y luego la vieja puta. La puta vieja, como queramos. También tenía. ¿Y lo de la derecha qué es, tío? Seguro que lo hemos dicho ya Bueno, en es otro que ahí vídeo, pero. tengo cuatro llaves, tío. Madre mía. Nada, es que de la derecha esto no es nada. Pues nada, vámonos. En otro momento cogeremos codeína, que eso te deja gustísimo. El rico mundo de conocer las drogas de tu abuela. Para pa la derecha, para la derecha, para la derecha, para la derecha. ¿Por qué te Joder. gusta tanto ir por ahí? No sé. Métete, a ver. Para este juego tengo memoria muy a corto plazo, ¿eh? Pero métete en esta, ¿no? A ver qué había, así Aquí, joder. recordamos. Si es que como no vemos nuestros vídeos. Vale, estos son los videojuegos estos. Mira Tío, qué la tengo. del meteorito, úsala. Tanto rato con el meteorito. Ah, ahora tenemos la moneda. Están haciendo una Está de puesto pero Timotei. sin corriente. Bueno, pues qué bien. A ver, deleita. Abre. Caja de monedas. La máquina está cerrada con llave. Madre mía. Madre Usa. mía. Ah, te vas a hartar de usar llaves. Joder.
No creo que sea de plata, pero... La que menos pienses es la que va a ser. No, pues ninguna. De las cuatro que tengo, ninguna es. Y a la derecha del todo no hay nada. Una diana. Joder, Pero joder. ni Y además, siquiera... hecha con ganas, con amor y... Ni siquiera se puede marcar. Vale, pues nada, vale, aquí están los reques, sigamos. No tienen corriente, vaya mierda. Es que ninguno, ¿no? Zon más Kraken, venga, vamos para afuera. Es que esta moneda... No hace nada. Está cerrada con llave. Nada, por ahora no sabemos. Subo. Terrible. Con el otro deberías llamar al timbre para meternos en la... No, a ver, ¿qué dice este? A ver. El metido quiere que le prestes tu háster. Tú aquí. Ay, tu aguijón eléctrico. Nadie toca mi háster. Demasiado tarde. Ya, tío, hay una tarjeta donde estaba el Tarjeta hámster. llave morada. Ay, coño, el cerdito ese seguro que hay pasta, coño. Vamos a robarle. Es que eso no lo leo, ¿ves? Lo que dice Nera no lo leo. Bueno, sí, pero es por el Skype. Ya. Entonces, ¿qué dices que vaya con... ¿Y esta dónde la tenemos? Joder, esta está aquí encerrada todavía. De esta olvídate por ahora. ¿Qué dices? ¿Que vayamos con este a...? O con el otro, sí, con el que sea, y llamamos a la puerta, pero primero estate cerca, porque si no te van a trincar por el pasillo ¿Cerca de dónde? de aquí, de este cuarto. Pero el otro. Solo te digo, con este vete fuera, llama, y al otro tenlo cerca para meterse en el cuarto y coger la tarjeta esa. Ya. Vale, aquí están juntos. ¿Qué hay en ese cuarto? ¿Será el de las fotos? ¿Puede ser? Vale. Pues nada, aquí nos... Mira, comprueba con las llaves. Abrir eso estaba cerrado con llave también. Esto. Sí. O sea, tú piensas que este juego hay mil maneras de pasárselo, que no todos los puzzles, o sea, ves aquí lo de la Ya. fotografía, seguro hay que hacer algo, pero si nos coge Joder, el si no es personaje que este que toca... tiene la llave, macho. Ah. Bueno, pero está en esta planta el otro... Bueno, llévatelo fuera. Hasta luego. Joder, tenía que poner algo de un viaje rápido de esto. Sí, porque... Abajo, abajo. Vale. Y ahora, antes de llamar, prepara al otro. Este que, ¿cómo llamaba? ¿Era el buzón o qué era? No, al timbre. Ah, directamente. Al timbre y pírate, eso sí. ¿Dónde está el timbre aquí? Que te dan un timbre. ¿Dónde? Si me has llamado otras veces. Ah, vale, joder, es eso de ahí. Vale, pues coja O el otro sea, primero. es... No, no, Ya, no, no, no. no, no voy a llamar. Es llamar... ¿Y qué hago? ¿Me escondo? ¿Me meto dentro? Con Otra vez. este te lo llevas a un lado y ya está, sí, o dentro, donde quieras. Vale, a ver, ya Tú está. primero deja este Este en viene bien. posición. Espera, vamos a intentar abrir esto antes. No tengo una llave para esto. Nos fiamos de que lo diga. Puta mierda. No has mirado todo a esa habitación. No, no, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué? Para arriba, para arriba. Tú tira para arriba. Métete en esa, por ejemplo, y espera ahí. Venga, ahora llama con el otro. Joder. Vale, ya he llamado. Vale, pues ahora espera que salga. Y
Digo yo que salta el cabrón, ¿no? Ya no sale. Vete al cuarto ahí, eso. A ver. Cuidado, ese no es el de la vieja. Ese es el de la vieja. Pero, ¿qué pasa? ¿Que lo de la puerta solo vale una vez, hombre? No, tío. Pues no he hecho ni caso. Salte fuera, tío, que había una cosa ahí que me tiene rayado, que es lo de lo que hay ahí en la puerta, o sea, lo que está ahí en la ventana esa, tío, esa no puedes abrirlo. ¿Cuál? La rejilla de abajo. ¿Esta? Sí. No sé cómo. Pues dale a abrir, sí. Está oxidada. Usa Y el color. motosierra. Y la Anda, llave. mira, a ver. Parece que se ha ido la luz. Están folloneros, ¿eh? Están ahora con un poco de azogue. La llave oxidada, ¿no? Una llave, ¿tú crees que una llave con esto? Uf, qué bello, ¿dónde vas? Pues a abrir la llave, o sea, a abrir la Ah. cosa esa, ¿no? Y es Abrir que lo la sé. llave, joder. Haz tu puta hija. Pues voy a No tener lo que echar sé. un vistazo a una solución de esto, algo, porque es que estoy más perdido. Estamos perdidísimos. Bueno, yo es que no había jugado, o sea que un poquito, pero nada. Estamos muy, muy perdidos. Y de hecho, bueno, ya has visto, llamar al timbre no vale para nada. Quieto, ¿dónde vas? Usar. Pues qué raro, luego vuelvo a probar, que estoy seguro de que a lo mejor hemos perdido la oportunidad, que era antes de que llegara Nada. el paquete o. A ver, vete por los laterales de la casa, por la izquierda, por la izquierda. Izquierda. Ahí, vete. Métete por ahí. ¿No puedes? Joder, macho. No puedo. Bueno, ¿cuánto llevamos grabado? ¿Por qué no lo veo? Ah, sí, lo veo aquí. Media orilla, más o menos. Media Como orilla quieras. que no hemos hecho No hemos nada. hecho nada. Bueno, hemos hecho lo de la llave, que no sabemos para qué es. Tenemos llave a punta Joder, es pala, que eso tenemos seguro. cuatro llaves. Por aquí tampoco me puedo ir, pero por otro lado sí, ¿no? No lo sé. Uy. Uy, joder. Mierda. ¿Qué haces? Que se me ha ido ¿Qué el te pasa? ratón. Por aquí no podemos ir, por ahí detrás. Vete arriba del todo, que ahí es donde tenemos la mandanga que no hemos. A ver, la vieja hija de puta esa hay que quitarle la llave. Bueno. Si ya no va el ratón, sí que estamos jodidos. Hombre, No, creo que. ¿Por qué te gusta tanto? Que no. con teclado creo que Tiene su pitigan de. Se podía, creo, pero Yo me lo pasé con teclado. joder, Un champion. ¿qué es esto? ¿Es algo? No. Yo qué sé, tío, me cago en la puta, pero pasé de pequeño y ya no tenemos ni zorra y somos dos. Dos adultos. Por eso, antes estábamos más. Inteligentes no digo porque sería mucho decir, pero dos adultos. No nos meamos en la cama. Suficiente, bueno. No, no siempre, no siempre. No Bueno, siempre. sí. Lorena podría contar una historia mía, pero además espectacular sobre. Me hice un Trainspotting un día, madre mía. Aquí ya. A eso le dimos una Pepsi. Sí. Vale, esto hay que arreglar los cables. Entonces había que cortar la luz para que otro los arreglara, pero no Vale. tenemos herramientas. Joder. Es como la vida real. Pero peor. Bueno, lo dejamos aquí y Cara recapacitamos tapada. sobre la vida. El otro tenía una motosierra. Que eso es muy útil. Cuando haya que arreglar un La cable. tiene ahí, todavía no la he usado para nada. Es que no lo entiendo. Es que ya te digo, la mayoría de las mierdas seguro que no las tenemos que usar, que es lo peor.
Del tentáculo verde este hemos sudado también bastante, ¿no? No hemos. Del verde. No, lo Joder. de la máquina de escribir era para había una esa, la que tenía Ah, pelo verdad. polla, que era escritora, no sé qué. O el Bernard, ¿no? No sé. ¿Aquí qué hay? Adivina. Planta come personas. Sí, que nada, pero eso seguro que estaba ahí, que no te dejaba ir a la otra puerta, pero como le dimos la Pepsi. Ya. A lo mejor hay que hacer que capturen a este mientras que el otro coja la tarjeta, algo así, porque el cabrón este no se. Joder, qué Uy. pesado. No, que te trinquen. A este. Dale el. Sí, dale el háster. Graba, graba y métete y dale el háster. A ver qué te dice. A ver si se hace coleguito. Pero si no va a dar Este. tiempo, a dárselo. Bueno, tú métete y a ver qué. Mira. Oh, mi pobre hámster. Muchísimas gracias. Venga, ayúdame a buscar mis planos. Anda, mira. ¿Qué planos? O sea, este ya tenemos vía libre con este. Vale. Póster estratégico de Ah, comando. esto sí me acuerdo. Si metes el hámster en el microondas, lo revientas y luego se lo das, te mata. ¿No tenemos un martillo? Está clavada y encolada a la mesa. Sí, hombre, vamos a tener aquí un martillo. Joder, no, una motosierra, un tarro cristal, una moneda, una llave, pero un puto martillo, ¿no? No. Anda, mira, un X-Wing. Ah, es que lo pone, a la X. No hay nada que se Bueno, pueda leer. Eres tonto. hemos hecho un coleguito, eso siempre es bueno. Mandolín. No se puede hablar con él, tío. LFLU. Lucasfilms, LucasArts. ¿O qué es eso? Bueno, Lucas. LFLU. Vas a ver. Abrir lucha. ¡Toma! Cógelo, cógelo. Mira, es más fácil. Ahí va. ¿Qué haces? Mierda. ¿Qué te dice? Eso no se debe tocar, dice. Bueno, pues róbale en su puta cara. No me deja. No, no, no me está dejando. O sea, no me mata, pero no está cogiéndolo. Ahí va. Mira. ¿Qué dicen? Mira, Corre, mira. corre con el otro arriba. Corre, corre, corre. Mierda, no. Va a llegar el antes. Bueno, que estoy súper Estás a tu lejos. porco. Estás a temer por el. Kilo, 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 kilo. Corre, corre, no, pero ¿por qué? ¿Por qué a la derecha? Esto me recuerda a Another World. ¿Por qué? Que no, no hay que saltar. ¿Qué tiempo es lo de Ana del World? Sí, estoy pensando que va a haber que nos vamos a tener que pasar el flashback también, ¿eh? Joder, flashback. Ese sí que no creo que pase de la primera. No pasa de la primera pantalla. Ver, vuelve a subir. Pero si está ahí esperándome. No creo, ¿no? Bueno. No. Ya se ha metido. No, era la que está cerrada. La que está cerrada. La cerrada estará ahí dentro. Joder, qué tío más pesado, chaval. Nos vamos aquí. ¿Y este cómo Sí. empuja? Esto hay que empujar. Usa la llave. Espera, ahora que estás, usa las llaves con la puerta esta. ¿Dónde Con está? los candados. Tío, pero si no hay tantas cerraduras en la puta casa. Tenemos más llaves que cerraduras. Madre mía. El maestro de las llaves. El guardián de la puerta. ¿Dónde Mi está la carrera había auxiliar? una que era el guardián del pasillo. Nada. Bueno.
Pues nos han dado por el culo. No sé, tío, está siendo jodido, ¿no? El puto juego. O sea, hemos conseguido la llave esa, nos hemos tirado todo el puto vídeo, pero bueno. Y ahora estamos con. O sea, nos sobran llaves y mogollones de sitios que no tenemos objetos para usar. O sea, todo precioso. Pero bueno, lo lograremos, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente entonces. Sí. Te veo ahí muy puesto, ¿eh? No, no quieres soltarlo. Ya, ya, ya está. No, es que quería salir de... Dejadme salir. Bueno, pues ala. Madre mía. Habrá que mirarse un Vamos. poco... Uf. Sí, Claro, por pero habrá eso. que mirarse con los personajes que hemos escogido, claro, porque según los que tengas hay que hacer unas cosas u otras. Sí, pero bueno, yo creo que estos son míticos. La gente siempre se cogía esto un poco. Bueno, quiero pensar eso, no lo sé. Lo he dicho por decir. Así que, bueno, Edu, nos vemos en el siguiente. Muy bien, Dale, venga, perfecto. chao. Ale, 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 ale.